El día de hoy nos enfrentaremos a los bebés más malvados de Roblox. Juntaremos todos los coleccionables y desbloquearemos habitaciones ocultas. Así que sin más, ¡comencemos! Pero antes... ¡Hello, belleza tropical de verano! Tienes 3 segundos para darle like a este video y te muestro lo más tierno que verás hoy. Primero vi la guardería del bebé Bobby. Miren chicos, tenemos coleccionables. Si coleccionamos 7 ositos teddies, vamos a poder desbloquear una habitación secreta. Vamos a jugar a coleccionar todos los teddies, ¿de acuerdo? Let's go. Vamos rápido, rápido, rápido. Vamos a presionar este botón. Ayúdenme a conseguir los ositos si se me llega a pasar. Aquí vi uno. Tenemos ya el primer osito. El primer osito teddy. Son un total de 7, chicos. Así que vamos a jugar a conseguirlos absolutamente todos. Cuidado, amiguita Tocino. Uy, que se quedó ahí un poco atorada nuestra amiga Tocino. Vamos a pasar por aquí. Y aquí tenemos... ¡Miren! Desde aquí podemos ver al bebé Bobby. Está llorando ese bebé. ¿No les da la impresión de que el bebé Bobby nació con cara de anciano? Me da la impresión a mí. ¿Aquí no hay ositos? No, no hay ositos. Tenemos que avanzar muy rápidamente entonces. Y aquí tampoco hay ositos. No, no veo ningún osito. Así que vamos a continuar. Rápido, rápido. Salto por aquí. Y salto por acá. ¡Uy! Cuidado con eso. Casi me golpeo. Rápido, rápido. Y miren... ¡Miren la cara del bebé! ¡Súper gigante! Parece que le cayó champú en un ojo porque lo tiene súper rojo. ¡Avancemos! ¿Vengo otro peluche por aquí? No me ha pasado ninguno hasta ahora. Aquí detrás de ti, amigo, hay un peluche. ¿No tienes...? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué tanto relieve tienes ahí, amigo? Bueno, tranquilo, no lo molesto. Vamos a ver. Se le veía la rayita al pobre. Tiene que usar pantalones. Ok, avancemos. ¡Rápido! ¡Venga el helicóptero! ¡Saltó! ¡Uy! ¡Me mareo, me mareo, me mareo! ¡Saltó! ¡Adiós, bebé Bobby! Me voy a escapar de acá, pero no consigo los otros ositos. ¿Dónde estarán? A ver, salto por aquí. Salto, aquí vuelvo a saltar y aquí saltamos de nuevo. ¿Hay un osito por acá o no? ¡Uy! Vi uno. Está allá, ¿lo vieron? Está allá súper lejos. Pero aquí tampoco hay ositos, ¿verdad? No se me pasa ninguno por aquí. No, creo que no. Ok, avancemos. ¿Alguna vez tuvieron un osito de peluche preferido? ¿Alguno que les haya gustado mucho, mucho? Yo sí. Y era, yo tenía uno que era como un patito y era mi favorito. ¡Bien! ¡Tenemos el segundo osito! Vamos a descubrir esa habitación secreta que está en el juego. Y desde aquí se ven las patitas del Bobby. Ok, seguimos avanzando. Y vamos a saltar. Vamos rápido. Rápido, rápido, rápido. Recuerda, por cierto, que si el video te gusta, apóyalo con un pedazo de like. Suscríbete si no te has suscrito y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo videito y así poderle ganar al bebé Bobby. Ok, seguimos avanzando. Ahora se le está cayendo la baba al bebé. Vamos a seguir buscando los ositos porque son un total de 7. Tenemos hasta ahora 2. Espero que no se me haya pasado ninguno por aquí. Acá hay ositos, no veo ninguno. Y por acá tampoco hay ositos, chicos. Así que avancemos. ¡Bien! ¡Salí disparada! Aquí puede haber un osito escondido también, ¿ok? Tenemos que revisar. No, no hay ositos escondidos acá, me han estafado. ¿Cómo es que hasta ahora solo me han salido 2 ositos? Me hace falta más ositos, chicos. Miren eso, es súper gigante. Esta guardería es súper gigante o el bebé es enorme. Ok, salto por aquí, salto por acá. Salto, abrimos. Y aquí, ¿qué tenemos? ¡Uy! ¿Qué fue eso? Nunca había visto eso, horrible. Mejor no vuelvo a mirar hacia abajo. No sabía que estaba esa cosa súper fea acá. ¡Qué horror! Desde que jugué este juego, me acabo de enterar que está eso ahí. ¡Qué horrible! No, mejor me voy de acá. Me asusté y todo. Ok, aquí debe haber un osito seguro porque está el bebé durmiendo. ¿Estará por aquí escondido el osito? No. ¡No! No quiero comprar nada, amigo. No tengo Robux. Soy pobre. Ok. ¿Será que lo tienes aquí escondido, amigo? Se le cae la baba. Y se lanza gases y todo. Bueno, vamos a seguir buscando. ¡Ay, se despertó! ¡Cole, cole, 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 cole! Amigo, ¿dónde tienes escondido el osito? A ver, ¡ay, lo vi! ¡Lo vi, chicos! ¡Miren! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Rápido, rápido, que me atrapa! Está aquí detrás del osito. Está detrás del osito. ¡Bien! ¡Tenemos el tercero! ¡Osito Teddy! ¡Atrápame si puedes, bebé! ¡Atrápame si puedes! Se le cae la bopa. La baba, mejor dicho. ¿Y qué es eso que tienes en la nariz, amigo? ¿Tiene como un creyón? ¿Un color? ¡Ay, no! ¡Me equivoqué, me equivoqué! ¡No, rápido! ¡Cole, cole, cole, cole! ¡Rápido, rápido! ¡Que me alcanza! ¡Me alcanza! ¡Miren! ¡Me va a pegar con su chupete! ¡Me va a pegar con su juguete! ¡No! ¡No me atrape! ¡No! ¡Bien! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Uy! ¡Me asustó este tocino! ¿Habrán ositos por acá? ¡Tengo que buscar rápido antes que venga el bebé! ¡Presiona el botón! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Cole, cole, cole! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso estuvo muy cerca!
¿Por qué lloras? Si eres súper gigante. Eres súper más grande que yo. A ver, no hay ositos por acá que no revisé bien. No, no me salto ningún osito, chicos. Creo que no. Tenemos un total de 3. Todavía faltan muchos. Creo que tenemos que bajar acá. Espero que no me salga ninguna ¡Ay, no! ¡Me tragó! ¡No! Fui tragada por un bebé de 50 metros. Mira, pasé por toda su garganta. Me tragó un bebé gigante. ¡Ayuda, Mayday! A ver, no hay ositos por acá. Tenemos que seguir buscando. ¡Ay, ahí está! ¡Un osito, chicos! ¡Un osito! ¡Bien! ¡Tenemos 4! Todavía faltan más, pero... ¿Y este osito no se puede tomar? ¡Es un osito súper gigante! ¡Es un osito súper gigante! Bueno, vamos a seguir buscando ositos. Como les decía, yo tenía un osito que era como... Tipo, un osito pato. Era como un híbrido. Y era mi favorito. Si le presionabas un botón, hablaba. Era súper divertido. Lo amaba mucho. Pero claro, con el tiempo se me dañó. Así que tuve que... botarlo, porque ya no servía para nada. Pero sí, era mi osito favorito. Si ustedes tuvieron uno, déjenmelo en los comentarios. O tienen uno, y díganme qué animalito es, su peluche favorito. ¿Qué animalito es? Hay gente que tiene peluches de Huggy Wuggy y también del Poppy Flytime, pero esos peluches los veo un poco terroríficos, chicos. Ok, aquí no veo ositos, así que tengo que seguir adelante. Aquí tampoco hay ositos. Y aquí... Aquí seguro que... ¡Ay, no! ¡Uy! Ese estuvo cerca, pero sí. Agarramos un peluchito. A ver si me da tiempo de avanzar. Rápido, cole, cole, cole. Creo que me la estoy jugando demasiado. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Uy! Ese estuvo muy cerca. Ese estuvo muy cerca, chicos. No, no hagan eso en la vida real, ¿ok? Nunca jueguen un móvil en la vida real y hagan esa jugada. Esa jugada es súper insana. ¡Pero bien! Tenemos 5 ositos. Nos faltan solo 2. Aquí no estarán ositos. No, creo que aquí no hay más ositos, así que hay que subir aquí por su columna vertebral, supongo yo, que esta es su columna. Aquí el truquito es siempre saltar pegado a la columna, porque así no se van a caer. 100% seguro saltar de esta forma, chicos. ¡No! ¡Uy! 100% seguro, pero no hagan eso que hice de último. Es 100% seguro, pero no es a prueba de Paola, ¿ok? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, no! Estaba tan concentrada en no caerme. No way, no. Vale, de nuevo. Rápido, 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 salto. Uy, es que tropecé con las cositas verdes. Por eso, no hay ningún osito de peluche por acá. No, ahora sí, me puedo ir. Vámonos, quedan solo 2. 2 ositos de peluche, aquí tampoco hay ositos. No, creo que no. Y aquí vamos a poder abrir esto, que es como una especie de rábano, avio. No sé qué es esta cosa, siempre que juego el juego. ¡Ay, hay un osito de peluche! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Tenemos los 6! Solo nos falta uno, chicos. Hay que buscar ese último que nos falta, que debe estar por aquí. ¡Ay, me falta uno! Si mal no me equivoco, necesitamos 2 para el último salto. Y aquí vamos a colocar esto. Y vamos de regreso ahora a buscar el verdecito de acá. Ahora vamos rápido, 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 rápido. Salto por aquí. Ya que aquí necesitamos los 2. Aquí no nos va a servir uno solo, si no nos vamos a caer. Vale, perfecto, ya está. ¡Bien! Solo nos falta un osito de peluche para poder desbloquear la puerta secreta del final. ¡Bajamos! ¡Bien! Ahora toca la parte de correr, pero no hay ningún peluchito por acá, ¿verdad? Puede haber peluchitos escondidos ahí en la parte de correr, así que tengo que estar atenta. ¡Salto! ¡Ay, cuidado! ¡El salto es súper alto! ¡El salto es súper largo, chicos! A ver, ¿saltó? Espera un momento, ¿saltó? ¡Uy! ¿Cómo voy a saltar aquí? Tengo que seguir de largo, sí o sí. Y aquí... Aquí también, me quedo acá. ¿Saltó? Hay que saltar y regresarse, ¿ok? Porque si no seguimos de largo... Y como lo estoy jugando en modo difícil, me puedo pinchar. Ahora sí, vamos rápido. ¡Bien! Ahí veo la cara del bebé malvado. Vamos a enfrentarlo. ¡Y sí! ¡Acabo de ver el peluche! ¡Acabo de ver el peluche! ¡Bien! ¡Sí! ¡Tenemos los 7 peluches, chicos! Vamos a poder desbloquear la habitación secreta del final, supuestamente. Vamos a ver qué tal es. Ok, vamos a enfrentar ahora lo que sería el boss final para poder ir a esa habitación secreta. A ver, amigo, te voy a quitar el color de la nariz. Solo por cosas de salud. ¿Dónde está el bebé? Venga acá, niño. Toma. Bueno, no sé qué le estoy dando, la verdad. Esto parece que le estoy dando vegetales. Le estoy dando apio. A ver, ¿dónde estás? Ven acá, niño. ¿Qué haces tú saltando a esta edad? ¡Ay! ¡Ay, cuidado! ¡Toma, bebé! ¡Toma! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hemos vencido, chicos! ¡Let's go! ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a ir a la habitación secreta. ¡Nos hemos pasado el lobby! ¡GG! Ahora miren, miren esto, chicos. Encontramos la habitación secreta. Miren lo que dice acá. Encuentra todos los ositos de peluche para acceder a esta sala secreta y gana una insignia especial.
¡Sí! ¡Lo hemos logrado! ¡Tenemos acceso a la sala especial, chicos! ¡Miren esto! ¡Miren! ¡Podemos usar la forma de los bebés! ¿Esto qué es? ¡Es un bebé súper feo! ¡Es un bebé amarillo! ¡Miren esto, chicos! ¡Puedo salir a espantar a la gente por ahí con esto! No sé ni siquiera para qué sirve esto. ¡Ah! ¡Puedo mirar! ¡Puedo atacar a alguien si presiono ahí! ¡Miren eso! ¡Mi cara es súper malvada! ¡Voy a atacarlos a todos! Siguiente bebé, Lily, en su guardería. Vamos a escaparnos de acá. Y miren, chicos, también tenemos coleccionables. Podemos coleccionar estrellitas, así que vamos a coleccionarlas absolutamente todas. ¿Por qué me veo así, chicos? ¿Por qué mi cabeza se ve como un palito y mi cara redonda? ¡Let's go! Vale, rápido, rápido, rápido. En el menor tiempo posible, chicos, tenemos que conseguir las 7 estrellitas y escaparnos de este bubi. ¡Uy! Alguien se cayó acá. ¡Ay, me atoré! Se había atorado esto. ¿Dónde están las...? ¡Uy, la primera estrella! ¡Bien! ¡Sí! ¡Tenemos la primera estrellita, chicos! Vamos a seguir buscando por acá. A ver, ¿saltó? ¿A ustedes les gusta jugar con los Lego, chicos? A mí sí. Se me hace súper divertido. ¡Ay, cuidado con esto! ¿Saltó? Hay muchos láseres acá. ¿Saltó? Y así, vamos a subir aquí con mi amiga Tocina. ¡Avanza, amiga, avanza! Lleguemos juntas al final. O por lo menos intentémoslo. Ahora vamos a seguir las flechas. ¿No hay estrellitas acá? No, no hay estrellitas. Vamos a seguir entonces las flechas. Bajamos. ¡Bien! ¡Uy! ¿Y esto? ¿Qué hay que hacer acá? Supongo que habría que irse por acá, pero quiero probar algo. ¡Pau, truco, pau, truco! No es irse por allá, sino por acá, miren. ¡Uy! ¿Vieron? ¡Sí! ¡Funciona el pau truco, chicos! ¡Aplíquenlo! ¡Aplícalo, amiga! Funciona, es más efectivo. Ok, ahora tenemos que ir por aquí. Y ahora hay que darle unas válvulas por lo que veo. Ay, hay que bajar con mucho cuidado. Iba a decir que había que bajar con mucho cuidado. Tengo, lo tengo, pero ya lo tengo, chicos. Si ya hice un atajo. ¡No! Salto por aquí, salto por acá. Hago esto. Bajo. Y cierro la válvula. Creo que hay que ir haciendo esto. ¡Uy, miren! ¡Una estrella! ¡Una estrella! ¡No la había visto! ¡No la había visto! ¡Bien! ¡Tenemos la segunda estrellita! Tenemos que seguir consiguiendo estrellas, amigos, porque el reto es conseguir las 7. A ver, salto por aquí. Salto, salto. Vuelvo a saltar, vuelvo a saltar. Y aquí vuelvo a saltar. Vamos a ver, ¿aquí qué hay? No hay nada, tenemos que seguir. No hay estrellitas, no hay estrellitas. Así que seguimos. ¡Uy! Acabo de ver una. ¿La vieron? Ahí está una estrella, así que vamos a ir por ella. A ver, les voy a dar un consejo a los que sean malos en los parkours. Es saltar así en diagonal cuando no estén 100% seguros del salto. Y así van a evitar caerse o seguir de largo, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver aquí. Saltó, perfecto. Y ahora, ¿no hay estrellitas por acá? No, no hay ninguna. Vámonos. ¡Uy! ¡Uy, cuidado! Había muchos láseres acá. Hay que tener mucho cuidado acá. Ok, cuidado. Vamos a ir por acá porque estoy viendo una abertura que en teoría debe ser la salida del lobby. Y ahora vamos a continuar. ¡Bien! ¡Sí! ¡Uy! ¿Qué es esto? Tenemos que presionar dos botones, pero están súper lejos, amigos. Están súper lejos. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Cole, cole, 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 cole! Salto por aquí, presiono. Y ahora tengo que ir al otro botón. Me sale mejor lanzarme por acá, ¿no? ¡Rápido, rápido, rápido! Por cierto, no he visto ositos de peluche en esta sala. Así que creo que aquí no hay ositos, amigos. A ver, vamos a presionar acá. ¡Bien! Ahora sí, me voy a lanzar. ¡Hemos abierto la puerta! ¡Uy! ¡Madre mía! Hay muchas bolas ahí. Van un poco lagueadas, sí, pero eso no quiere decir que no me puedan quitar vidas. ¡Vamos, rápido! ¿No hay ositos aquí? No, no he dejado ningún osito. ¡Rápido, rápido! ¡Vengan, amigas! ¡Vengan! Y vamos a esperar que pase esa bola. No sé qué, por qué va tan lagueada, la verdad. ¡Rápido, rápido, rápido! La siento lagueada. Internet de Latam, chicos. ¿Y eso? ¡Miren a la Lily! ¡Qué horrible! ¿Es idea mía o Lily tiene cara de anciana? ¿Lily nació con 60 años? La pobre Lily nació con... ¡Uy, miren! ¡Una estrella! Una estrella justo donde está Lily. Pero espérense, espérense. Ahí está. Muy rápido, rápido. Que está la bola lagueada. ¿Dónde está la bola? Ahí está. ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Tenemos 4 estrellitas! Y la Lily con cara de anciana. Tiene hasta una verruguita, la pobre. A ver, rápido, rápido, rápido. Ahí está. ¡Bien! Sí, hemos conseguido 4 estrellitas. Espero conseguirlas todas. Y seguimos avanzando. ¡Let's go! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Salto, salto de nuevo. Y aquí vuelvo a saltar. Y aquí, ¡ay! ¡No! Y sabes, estoy un poco desconcentrada hoy, voy a decirle, chicos. Porque para jugar de esa forma, con las habilidades que tengo, con las habilidades que he desarrollado. ¡A ver, cuidado! ¡Ay! No había visto que aquí había un agujero. Tienen que tener cuidado con eso cuando lo jueguen. Ok, aquí seguro alguna tabla se va a caer. Así que no me voy a confiar de ninguna. Salto, vamos de nuevo. Salto, rápido. ¡Vamos rápido! ¡Saltó! 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 ¡Yeah! ¡Sí! No dejo ninguna estrella, ¿verdad? No. Tenemos 4 en total. Faltan cada vez menos, chicos. Faltan cada vez menos.
Que no vaya a ver la cara de una niña por acá que me dé miedo como el otro juego, que había una imagen... ¡Ay! Había una imagen súper fea. ¿Puedo entrar por aquí? No, no puedo entrar. Y esto... ¡Uy! ¡Vi una estrella! Y está justo detrás de Lily. ¿Y qué está haciendo Lily? ¿Lily anda en una tablet? ¿Anda jugando Roblox en una tablet, chicos? Bueno, vamos a tomar esa estrellita que tiene detrás. A ver, Lily, ¿no te enojes? ¡Uy! ¡Se despertó! ¡No, no, 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 Lily! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahí viene Lily! ¡Rápido, rápido! ¡Let's go! ¿No hay ninguna estrella por acá? ¡No! Esta habitación es súper gigante. Lily como que mide igual que el niño, el bebé que jugamos anteriormente. Ok, vamos a subir. ¡Rápido! ¡Que aquí no me atrapa Lily! ¡Sí! Y mira, se quedó dormida. Lily amaneció... Lily nació como con 60 años porque tiene hasta una verruga. Miren eso, ya le salió verruga de anciana. Tiene hasta moscas, no se baña esta niña. Mejor alejémonos de esta niña, es un peligro. Es un peligro para la humanidad. Recordad que el objetivo es llegar a las 7 estrellitas, así que hay que buscarlas por aquí. Deben estar en algún lugar escondidos del mapa. ¡Bien! ¡No! ¡Volvimos a ser tragados por otro bebé! Por cierto, vayan calificando... ¿What? ¿Cómo van a hacer que me caiga literalmente de un ducto de ventilación y hagan que pierda automáticamente? Es súper falso esto. A ver, salto por aquí, presiono este botón. Y aquí tenemos que seguir bajando. Cuidado, salto. Y aquí, salto de nuevo. O sea, aquí hay que subir. Uy, cuidado, que casi me caigo ahí. Vi una estrella, chicos. Miren, ahí hay una estrella. ¿Cómo llegamos ahí? Hay que ir por las colas Bloxy, ¿no? A ver, salto y salto. Y ahí... ¡Bien! Pero ahora, ¿cómo me regreso? ¿Cómo me regreso sin perder? A ver, creo que no me va... ¡Uy! Ok, ahora, ahí tenemos una flecha, así que vamos... ¡Uy! Pensé que me iba a caer ahí, ¿ok? Pensé que me iba a caer ahí. ¡Bien! Lo tenemos. Está súper complicado saltar acá. Ahora, ¿va a caer esa bola que no sé qué es? ¿Albúndiga, quizás? Bueno, recordad que estamos dentro del Lily, ¿ok? Así que esa bola puede ser otra cosa más desagradable, pero no voy a decir qué puede ser. Creo que es una parte de su sistema digestivo, por lo que veo, porque tiene como muchas cosas, muchos ácidos. Ok, salto aquí, salto, salto. Bien, perfecto. ¡Oh, miren! ¡La estrella final! ¡La estrella final y tiene colores! ¡Perfecto, chicos! ¡Sí! Tenemos que llegar a esa estrella final que está en la cola Bloxy, pero con cuidado acá de no caernos, porque si nos caemos va a ser un nefardo. ¡Salto! ¡Bien! ¡Bien! ¡La estrella! ¡La estrella! ¿La estrella? ¡Sí! ¡Tenemos las 7 estrellas, chicos! ¡Lo hemos logrado una vez más! ¡Conseguimos las 7 estrellas! A ver, me voy con Diosito. ¡Adiós! Ya cumplí mi objetivo. Ahora vamos a vencer a Lily. Vamos a vencerla. Y aquí tenemos una nave espacial, ¿en serio? Creo que tenemos que coleccionar estos cablecitos. Así que vamos a buscarlos todos. ¿Alguna vez tuvieron el sueño de ser astronautas? Yo creo que es típico de todos los chicos tener el sueño de ser veterinario, veterinaria. O astronauta, siempre, siempre hay alguien en el salón que quiere hacer una de las dos cosas. Ok, vamos a subir, let's go, let's go. O youtuber, esa es la nueva, la tendencia. ¡Bien, chicos! Estamos en la nave espacial. Ahora nos vamos a escapar de acá. ¡Vámonos! Ahí está, este es el conteo. 3, 2, 1, ¡bien! ¡Adiós! ¿What? ¿Qué es esto? ¡Mamá, he llegado a la luna! Sin saber eso que es el sol. Estamos en la luna, literal. Del cuerpo de Lily terminamos en la luna. Ok, se viene enfrentamiento de boss. Tiene toda la pinta, chicos. Así que voy a intentar activar el modo ultra instinto, ¿de acuerdo? Vamos a tocar esto. Uy, ahí está Lily. Toma, 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 toma. Cuidado. Se me desvían los... Se me desvían los disparos, chicos. Salto. Hay que tener cuidado porque parece un robot gigante. Parece un arañino. Uy, cuidado. Uy, cuidado las acosas. Toma, 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 toma. Ay, esto está súper complicado, chicos. Porque va arrojando cosas. ¡Rápido! ¡Toma, toma, toma! ¡Sí! 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 ¡La hemos vencido! ¡Let's go! A ver, ¿puedo saltar arriba de ella o no? ¿Puedo saltar? ¡Sí! ¡Te hemos derrotado! ¡Cara de anciana, Lily! Bien, chicos, aquí estamos en otro ubi más de bebés. Yo creo que con tantos bebés voy a terminar gateando si sigo jugando esto. Pero aquí, básicamente, estamos jugando un clásico de los bebés que no podía faltar en este especial de ubis de bebés de Roblox. Y básicamente tenemos que escapar como de la guardería de un bebé súper pelón y llorón que nos va a salir en una cunita que es súper, súper emblemático, pero es súper bonito. A mí me encanta mucho. Creo que este sería uno de los bebés más bonitos de los ubis que hemos jugado hoy, la verdad. A ver, ¿subimos? Hay que tener cuidado porque estamos como aquí, hay una especie de soldaditos de juguete
¿Alguna vez han tenido sus soldaditos? Yo tenía muchos, pero era por las piñatas. No sé si ustedes iban a los cumpleaños y habían unas piñatas gigantes. Y en esas piñatas como que siempre habían soldaditos verdes. Yo hacía como un ejército y jugaba a las guerras. Ok, a ver, cuidado amigo, cuidado. Tenemos que seguir este caminito para no perdernos, porque si no es fardo. Y cuidado por acá, hay láseres. Tenemos que saltar muy pegadito, porque si no, mi cabeza, miren, pega del techo y no doy el salto completo. Y hago aquí, salto. Hay que saltar muy pegadito, chicos. A ver, salto. Bien, perfecto. ¡GG! Hemos salido de esta etapa. ¡Miren! ¡Ahí está el bebé! ¿Por qué la cara del bebé es como cara de bebé maldito? Este bebé me hace recordar mucho a una película, no sé si la vieron, que se llama Jefe en Pañales. Súper chistosa. Bueno, se parece, ¿ok? Se me hace, él como que se me hace parecido al bebé de Jefe en Pañales. Ok, abrimos. Vamos a pisar checkpoint y seguimos avanzando. Salto por aquí, salto por acá y continuemos. Vamos a abrir por acá. Y ahora estamos como en la parte de sus chupetes y sus biberones. ¿Por dónde tengo que ir? Creo que por acá, ¿no? Sí, por aquí. Uy, esto está un poco complicado, amigo. ¿Será que tengo que...? Creo que me tengo que ir por los chupetes, ¿no? Por los biberones. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien, salto. Salto por aquí. Creo que es por acá, chicos. De más no me equivoco, estamos como en una... ¡Miren! Iba a decir esto en su habitación. ¡Miren eso! Está durmiendo ahí. Está súper... ¿Pero cuánto mide este bebé? Entre este y el bebé del primer Obi, el bebé Toby... Yo creo que podemos hacer una competencia del bebé más gigante de Roblox. Uno de los dos se va a ganar el premio, es súper gigante. No me quiero imaginar los padres del bebé. Uy, ¿cómo puedo subir aquí? Vale, lo tengo por aquí. Tenemos que caernos, chicos, porque si no nos ataca el bebé. Y nos va a atacar y nos va a tragar, sobre todo, porque es súper gigante. Parece un... ¡Ay, cuidado! Parece un gigante enorme. Ok, salto. Y ahora vamos por aquí, vamos a bajar. ¡Bien! ¡Superamos al bebé! Y miren, tiene solo un pelito, chicos. Tiene solo un pelito. ¿Sabían ustedes? Les voy a dar una curiosidad. Una curiosidad mía. No sé si les llegase a interesar. Pero si sus padres ven este video y me escuchan, que, díganle que es totalmente cierto. ¿Sabían que yo fui un caso excepcional cuando nací? Porque nací con dientes y cabello. Se supone que los bebés no nacen ni con dientes ni cabello. Pero yo nací con las dos cosas. Nací súper desarrollada, miren. Casi que nací así. Es cierto, mi madre me decía eso, que los médicos estaban súper sorprendidos. ¡No! ¡Nos traga el bebé! ¡Nos trago el bebé, chicos! Así que ya saben, chicos. ¿What? ¿Por qué este bebé tiene dientes como piraña? Se supone que es un bebé. A lo mejor es como yo, ¿no? Nació con dientes. Pero ¿qué me ha tragado? ¿Un bebé o una piraña? Estos son súper, es súper gigante tus dientes y tiene demasiados dientes. Pero vamos a avanzar por aquí. Hay que tener mucho cuidado, chicos. Pero los zombies son fáciles de recordar. Aquí vamos, salto, aquí, salto. Ahora sí, avancemos, pisamos checkpoint. Y ahora se supone que tenemos que ir por las galletitas. Ahora, ¿por qué hay galletitas en la barriga de un bebé que solo debe consumir leche? ¿Por qué el bebé tiene eso? Y tiene súper calcio, ¿ok? Este bebé tiene exceso de calcio porque tiene demasiados dientes. Vamos a pisar checkpoint y ahora salto, salto. Aquí vuelvo a saltar, salto, salto, salto. Bien, perfecto, ahora sí, subamos. ¿What? Más dientes todavía. Este bebé tiene más dientes que yo. Tiene más dientes que mis padres. Ok, salto. Salto. Es un bebé piraña el que me tragó, chicos. Me he equivocado. Me ha tragado un bebé piraña. Ok, salto. Creo que los padres le dan exceso de calcio, chicos. Yo creo que es ese exceso de calcio. Bueno, a ver, salto. Aquí avancemos. Pisamos checkpoint, ¿sí o no? A ver, ok, vale, salto. Estamos por aquí, vamos a pisar el checkpoint y subimos. Ahora vamos a subir por su columna, ¿no? Como en todo Obi, ya en un solo video de Obi, chicos, ya me han tragado como tres bebés. Me han tragado tres bebés, literal. ¡Ay, cuidado! Ay, ya subí, vale, subimos. Subimos por acá y aquí pisamos el checkpoint, perfecto. ¿Por qué este bebé tiene cerebros encapsulados en su barriga? ¿Qué acaso es que es un bebé alguien que come cerebros? Al parecer sí. Pisamos checkpoint y ahora bajamos. ¡No, guácala! ¿Qué es eso? ¡Yo! ¡Qué asco! ¿Por dónde estamos siendo expulsados? Mejor no quiero saberlo. Como en todo video de Roblox, siempre nos expulsan por zonas extrañas. Mejor ni... ¿What? Va, encima me expulsan mal. Me expulsan perdiendo. Bueno, no importa, no pasa nada. Tenemos que saltar aquí en diagonal. ¡Ah! Se me fue la vida, chicos. Se me fue la vida en un segundo. Tenía tantos sueños e ilusiones. Ok, hay que saltar siempre como al borde. Al borde,
Porque si no saltas al borde, pierdes. Así de sencillo. Así de sencillo. Aquí, okay, abrimos. Y este hoy es súper largo. No sé ni siquiera cuándo termina. Pensé que era más corto. Ok, avancemos. Let's go. Saltó. Trampolín. Recordar que los trampolines no saltamos, chicos. Simplemente caminamos hacia el trampolín. Porque si no, pierden. Seguro que la mayoría ya ha perdido en el lobby del profesor. Porque saltan en los trampolines, segurito. Ok, salto. Cuidado aquí, cuidado con los hombrecitos verdes. Con los soldaditos. ¿Y ahora? Por aquí, por aquí, por aquí. ¡No! ¿Y aquí qué tengo que hacer? Aquí es, creo que sí. Aquí es el único trampolín que sí hay que saltar, parece, chicos. Pero es porque parece que tenemos que... ¡Ay! Teníamos que subir hacia este lado. Está un poco confuso esto. Casi que me regreso. Ok, vamos a seguir por acá. ¡Y sí! No sé cuánto falta para el lobby, pero... pero creo que estamos cerca del final, ¿no? Bien, tenemos que pasar por estas tuberías. Cuidado que va en diagonal. Cuidado. A ver, aléjate, amigo. Vale, perfecto. Ahora sí. Vamos rápido, 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 rápido. Cuidado, ahora sí. Bien, 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 bien. Let's go, let's go, let's go. ¡Ese! ¡Yeah! ¡Lo hemos logrado, chicos! ¡Hemos vencido a los bebés malvados de Roblox!